Buen día para todos. ¿Cómo están? ¿Listos para estar del otro lado compartiendo media hora con nosotros? Me llamo Matías y estoy con mi compañero Santiago. Hola, Santi. Hola, Mati. Bienvenidos a Chicos en el Aire. Como ya saben, este es uno de los programas que hacemos los chicos del taller de medios del Instituto Santo Tomás de Aquino. Hoy les vamos a contar un montón de cosas que pueden hacer sin salir de la ciudad, principalmente este fin de semana largo. Así que no se lo pierdan. Pero también tenemos que hablar del clima. Adelante, Bautista. Gracias, Mati. Les cuento que este fin de semana va a estar pasado por agua. Hay gran probabilidad de lluvia para hoy, mañana y el lunes. La máxima de hoy, sábado, será de 22 e igual que mañana domingo. Y el lunes, agua de nuevo. Adelante ustedes. Con lluvia o sin lluvia, hay muchas actividades que se pueden hacer este fin de semana. Vamos con Francesco. Gracias, Santi. Yo les voy a presentar el ciclo de charlas Voces de Malvinas. Esta actividad se realiza en el Musal de San Martín 611. Me voy a presentar, yo soy Luis Javier Ceballos Gatica, veterano de guerra, soldado. Quiero dar inicio a esta charla, a esta entrevista y poder contar cómo nace esto. Empezamos en el mes de abril y convocamos a todos los veteranos de guerra de la ciudad, ¿no es cierto?, para que den su relato, o sea, con relación a Malvinas. El relato, o sea, fue de soldados, de suboficiales y oficiales. Esto fue un primer ciclo, las voces de Malvinas, que tuvimos una amplia recepción. ¿Por qué? Porque se convocó y se invitó a todos los establecimientos educacionales y del nivel primario y secundario. Nos fue bárbaro el primer ciclo y largamos el segundo ciclo, que en este momento, o sea, empezó en julio y termina en octubre. El 30 de octubre finaliza, digamos, el segundo ciclo. Esto es una cosa que nos ha ido bárbaro porque muchos establecimientos han hecho eco a esto y la verdad, o sea, que nosotros siempre difundimos la causa yendo a los establecimientos y nos ha ido bárbaro porque difundimos lo que ha sido la verdad, o sea, lo que ha sido el conflicto bélico del Atlántico Sur. También es importante difundir, o sea, la parte que también vivió la familia, llámese las viudas, las mujeres de los soldados, las mujeres y los hijos. Y acá viene un tema muy especial que quiero hacer hincapié, porque no, me presentan una persona que es Marcelo. Marcelo es hijo de un veterano de guerra fallecido en combate. Esto es súper importante porque la verdad que a mí me sorprendió porque no conocía y es lindo, o sea, que la gente sepa y que hubo gente atrás del conflicto que era la familia, los hijos, las mujeres, los hermanos, toda la familia que vivió este conflicto y muy de cerca y que también lo sufrió. Yo soy Marcelo Lotufo, hijo del mayor Marcelo Pedro Lotufo. Mi papá era oficial de Fuerza Aérea, se desempeñó en el Escuadrón Fénix, un escuadrón muy especial y muy singular porque estuvo conformado por civiles que juraron la bandera para poder cumplir la Convención de Ginebra y desempeñarse en la guerra como oficiales y suboficiales. El escuadrón de mi papá tenía 5 misiones tipificadas que incluían lo que es misiones de diversión, misiones de reconocimiento, de retransmisión en vuelo, todo lo que tenía que ver con el transporte logístico, ¿sí?
Y la misión en particular, en el cual fallece mi papá, lo matan a mi papá, lo derriban el 7 de junio sobre la isla Borbón. Él estaba cumpliendo una misión de reconocimiento y de diversión. Además iba el suboficial, en ese momento el suboficial Luna, que estaba haciendo todo un proceso de verificación de las comunicaciones electrónicas, ¿no es cierto? En el caso particular de mi papá, él se desempeñaba además como el jefe del Centro de Fotografía Aérea de la Fuerza Aérea Sur. Y bueno, cuando lo matan a mi papá tenía 28 años, yo tenía 5, y generó toda una situación de reacomodamiento familiar, porque nos encontramos en ese momento, bueno, sin mi papá, con lo cual nos encontramos un poco solos. Eso hizo que nosotros en ese momento vivíamos en la localidad de Paraná, Entre Ríos. Luego, bueno, yo la universidad la hice en Córdoba y al finalizar mis estudios universitarios ya me radiqué en la provincia de San Luis, allá por el año 2000. Cuando nace este proyecto, nosotros necesitamos los testimonios y un agradecimiento porque yo pertenezco a un centro de veteranos de guerra, que es el Centro Veterano de Guerra 2 de Abril. Quiero hacer mención a esto porque el Centro de Excombatientes 2 de Abril tiene sus asociados, pertenecen a prácticamente a las tres fuerzas. Están los veteranos de guerra del Ejército Argentino, están los veteranos de la Fuerza Aérea y están los veteranos de guerra de la Armada, principalmente los sobrevivientes del Ara General Belgrano, las viudas de los veteranos de guerra que quedaron en las aguas excedentas del Atlántico Sur. Nosotros tenemos 8 fallecidos en el teatro. En el teatro de operaciones, que es el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, y por supuesto todos los socios, todos los veteranos de guerra, suboficiales, oficiales y soldados que en el primer ciclo y en el segundo ciclo que en el que estamos transcurriendo han dado y han brindado todo el espíritu y todo su testimonio y toda las ganas de malvinizar, ¿no? Porque Marcelo, la verdad, o sea, que es un chico muy joven e interesante. ¿Por qué? Porque se abocó no solamente a saber, o sea, digamos, el fallecimiento de su padre, que es una cosa no menor, pero conocer y difundir y malvinizar lo que fue Malvina. Y él es un sentimiento muy que lo lleva muy petrificado en su ser, porque él nos recuerda a su padre como nosotros, ¿no es cierto? Que ellos son los héroes, porque nosotros nos dicen, ustedes son héroes, y para nosotros los héroes son los que quedaron en custodia de nuestra querida isla Malvina. Por eso nosotros, desde esta posibilidad que hemos tenido y que tenemos, o sea, todas las vamos a tener de por vida, es seguir movilizando, seguir diciendo y pronunciando lo que aprendimos desde el inicio de nuestra escuela, que fue: las Malvinas son y serán argentinas. Y justamente esta oportunidad de malvinizar permite contrarrestar, generar una sinergia y evitar ese olvido, ¿no? Esa situación, para que las futuras generaciones que el día de mañana van a estar gobernando y tengan que tomar decisiones sobre Malvinas, tengan un conocimiento acabado y un fundamento acabado sobre qué decisiones tienen que tomar y cómo llevar adelante el país, ¿no? Muchas gracias por esta charla. Y ustedes, aprovechen, visítenlo. Seguimos con muy buenas opciones para hacer durante este mes. Es tu turno, Bianca. Estamos en
el MUSAL con algunas actividades, pero han hecho recorrido guiado por este museo. Es re lindo y súper interesante. Chicos en el Aire pasea con vos. ¡Vamos! Buenos días, chicos en el Aire. Bienvenidos a MUSAL. Mi nombre es Eva. Vamos a recorrer 10 salas del MUSAL. MUSAL es un museo digital interactivo. Tiene 10 salas. La mayoría de las salas tienen proyección y sonido. Cada sala tiene su nombre. Los invito a que ingresemos a la sala 1. La sala 1, el Anaquel de la Memoria. Como verán, el Anaquel es una biblioteca en gigantografía con historia, hechos reales, libros ficticios. La biblioteca está ordenada en la línea del tiempo. El primer libro es A Comienzo del Homo Sapiens. Tiene 3 estanterías. El último libro es el del MUSAL. MUSAL se inaugura un 24 de septiembre del 2013, o sea que hace días cumplió 11 añitos. Al pie de cada lomo vamos a encontrar el escudo de San Luis, la bandera argentina y el mundo. Si nos interesa un suceso, miremos al pie del libro a donde corresponde. Nos encontramos con este libro abierto con un poema de Jorge Luis Borges, ¿sí? Tenemos lo que es la provincia de Cuyo, 1813, y así distintos sucesos, como te digo, el último libro, MUSAL, en 2013. Ingresamos a la sala 2, América sin nombre, ¿sí? Esta sala nos representa los pueblos originarios. Aquí tenemos una proyección de un video en el cual se proyecta el nacimiento de un bebé huarpe. ¿Sí? Las luces así simulan que ella está dando a luz en una noche de tormenta, de luces y relámpagos. Ahí tenemos en una choza de pirca, que es de piedras, ¿no es cierto? Con unos morteros, todos ahí fuera. Tenemos nuestro mapa de San Luis, marcado los puntos donde habitan estas tribus de aborígenes, que son nuestros primeros ciudadanos aquí en nuestra ciudad. Aquí tenemos una vitrina con utensilios hechos en piedra, que hacen como hacha, cuchillo, las manos de mortero. Acá tenemos puntas de lanzas, de flecha, hechas en piedra, lo que es mica, cuarzo, mármol. Ingresamos a la sala 3, conquista y colonización. Seguimos con la línea del tiempo, como les dije, en color ladrillo el mundo, en verde San Luis, en celeste es América. Y te hablo de San Luis, más que todo, 1594, la fundación de San Luis. Tenemos 1689, el segundo traslado de San Luis a la Plaza Independencia. Continuamos en la sala 3. Aquí en el aljibe nos cuenta la historia de 1529 a 1810. Tenemos una línea de tiempo con sucesos que, si nos aproximamos al aljibe, nos va contando, ¿sí? Dichos sucesos son como ser la fundación de San Luis, ¿sí? Y todos los sucesos así. La ciudad de San Luis se traslada por la inundación, dice, a El Talar. Ese fue el primer traslado que tuvo San Luis, que fue en 1643. El Talar estaba aquí a 3 kilómetros, donde se encuentra hoy los Parques Industrial Norte, antes de ser trasladado a Plaza Independencia. Esta sala nos representa lo que es unitarios y federales, ¿sí? Y tenemos Juan Pascual Pringle, de sangre puntana y poncho celeste. José Santos Ortiz, de sangre puntana, vincha punzó. Aquí tenemos muestras. Estas botas son unas botas hechas en cuero de potro. Esta es una lanza hecha en caña de tacuara, punta de piedra. Tenemos boleadora, unas espuelas, unas armas que están aquí mostradas. Esta lanza es una réplica de la lanza original que portó el cacique Yanquetruz, ¿sí? El malón. Aquí en la pintura, si vos lo ves, la vuelta del malón,
la lanza es tan larga como lo muestra la pintura, ¿sí? Y la medimos, mide 3,5 metros. En el mapa se proyecta el progreso de San Luis desde 1983 al 2013, ¿sí? Estos relieves que tiene el mapa son los tres cordones serranos que tiene San Luis. Sierra de Comechingone, Sierra Centrales y Sierra de Las Quijadas. Aquí les presento la última sala, Puntanos Inolvidables. Esta sala recordamos a puntanos inolvidables de San Luis como Rosendo Hernández. Germán Lagerman no era puntano, pero se dedicó aquí en San Luis a la agrimensura, ¿sí? Fue un agrimensor minero. Después tenemos a Manuel Félix Origone, que era el aviador de Villa Mercedes. Dora Ochoa de Marramón. Tenemos a Alfonso Izabala. José María Gatica, el mono Gatica, Juan Gilberto Funes, nuestro búfalo Funes. Después tenemos a Braulio Moyano y a nuestro Antonio Esteban Agüero. Sala 10, Puntanos Inolvidables, última sala. Bueno, les presento este cuadro. Este cuadro fue descubierto hace 3 semanas aproximadamente, donado por la artista Graciela Barón. Es un cuadro que recorre toda la Argentina. Fue pintado en 1983 y es un cuadro en homenaje a las madres de Plaza de Mayo. Estamos hablando de continuación de la sala 8, que fue Argentina, Luces y Sombras. Aquí es el final de la sala 8. Bueno chicos, aquí terminamos el recorrido, espero que les haya gustado y los esperamos personalmente en el museo. El museo está abierto de lunes a lunes de 8 a 20 horas horario corrido. La entrada es libre y gratuita, pueden venir cuando quieran y con quien quieran. Muchas gracias y nos vemos pronto nuevamente. Agostina nos presentará la próxima nota. Gracias, Santi. Hoy vivimos sacándonos fotos todo el tiempo y de manera súper fácil. Con nuestros teléfonos la imprimimos y listo. Pero antes no era tan fácil ni tan inmediato captar la imagen. Yo los invito a recorrer la exposición La evolución de las cámaras fotográficas. Mi nombre es Damián Albano, soy el fundador de Graffiti Cultura Creativa y hoy estamos acá en el Archivo Histórico de la Ciudad presentando la muestra La evolución de la cámara de sacar fotos. Lo que van a encontrar acá en el espacio José Lavía van a ser la evolución, básicamente, valga la redundancia, de cómo han sido todas las cámaras que hemos tenido acá en el país, y también encontramos algunas cámaras que no son acá del país, básicamente. Son cámaras que podemos empezar ahí con algunas cámaras de fuelle. También van a encontrar acá en la muestra una cámara que es de acá del museo, que es la primera cámara que tuvo José Lavía.
y ya más o menos tenemos las primeras cámaras de cajón, cámaras con fuelle, y bueno, de ahí vamos saltando a la refle, estamos saltando también a las cámaras familiar, por decirlo así, que eran las primeras cámaras que salieron acá en los 60, 70. Tenemos también la evolución de la cámara nacional, cuando en los 50 se puso muy de auge acá en Argentina lo que era la parte de fotografía familiar, que cualquier familia, porque los costos de las cámaras eran accesibles, cualquier familia podía tener ya la cámara y no necesitaban tanto al fotógrafo, porque antes era todo hacer la fotografía a través de un estudio. Entonces ahí también tenemos la evolución de todo lo que es la cámara fotográfica nacional, o sea, la evolución o parte de la evolución de la cámara nacional, porque al no tener tantos muebles no pudimos traer toda la exposición. Y también van a encontrarse con la evolución de lo que es el flash de las cámaras de fotos, que hoy por hoy vienen incorporados, pero antiguamente venían separados, y también hay una pequeña evolución de los rollos de negativos que tenían acá para sacar las cámaras de fotos. Y hay un laboratorio también de fotografía para hacer el revelado en blanco y negro, que está completo, el laboratorio, además está funcionando, se puede usar tranquilamente para hacer algún revelado si alguien quisiera hacer algo de eso. Y también por allá van a encontrar como algunas cositas, como curiosidades, por ejemplo, por los años 90, 2000, salieron de Paraguay, que venían de China y después empezaron a hacer en Paraguay, muchas cámaras de fotos que eran truchas, te decían Canon y distintas marcas muy reconocidas, pero eran truchas, eran cámaras que le ponían hasta una piedra pegada adentro. Y también van a encontrarse con rareza algunas cámaras que cuando empezó la Guerra Fría habían hecho unas cámaras mini cámaras, por decirlo así, que eran cámaras mini cámaras espías, pero cuando pasó, como gustó mucho el modelo y fue aceptada ya sea en Rusia y Alemania, se desparramó por todo el mundo, así que también tenemos una de esas pequeñas mini cámaras. Ahí arriba te vas a encontrar con una cámara alemana, que es una cámara con fuelle. Esa cámara es de 1916, que en la colección mía es la cámara más antigua que nosotros estamos teniendo. Después que tenés alguna abajo, algunas cámaras de cajón, que son igual a la de José Lavía, que está en el otro mueble, que la única diferencia, la que usaba José Lavía, llevaba una película de vidrio. O sea, eran tipo de agarrotipo, se imprimía, digamos, negativo en un vidrio. Estas ya venían con película, pero si podés ver, es una película ancha de 120 milímetros. La cámara que tenés ahí arriba, por ejemplo, la alemana que te decía, en esa cámara te venía una sola película. O sea, que vos venías, o después venían también para incorporarle o placa de vidrio o los rollos fotográficos grandes, con esa de fuelle que tenés arriba. Bueno, ahí vas a encontrarte con una cámara con doble visor que era parecida a la que usaba José Lavía, porque en el diario hace un tiempo atrás salió una nota que decía que él tenía una Joycor, y en realidad esa cámara que está ahí no es una Joycor, debe ser una Yasica, calculo yo, o otra marca, por el costado de la cámara, pero es el mismo formato, digamos, doble visor, doble lente, todo, que es la cámara que está paradita ahí que usaba José Lavía. La cámara que está al costado de esa cámara de José Lavía es una cámara, un estéreo, que era para hacer la foto tridimensional. ¿Viste las diapositivas que vos sacabas una foto y que se veía tridimensional la foto? Con esa cámara, cuando te sacaba la foto, tenía doble lente, como se ve al costado, te sacaba una foto con doble lente, te hacía doble negativo, ponías un negativo arriba del otro y te quedaba la foto tridimensional. O hacía, digamos, como está abajo, las diapositivas tridimensionales. Y un invento argentino que por los años 50, 60 tuvo mucho furor y después, bueno, lamentablemente desapareció, ese aparatito que vos ves ahí, que se llama Pantendín, que hace la misma función con aquella cámara, pero con una cámara normal. Eso es un nivel donde vos pones la cámara, sacás una foto, corres el nivel hacia el otro lado, sacás la otra foto y con los dos negativos pones uno arriba del otro y podés hacer la misma función que te hacía la cámara estéreo que tenés arriba. O sea, te hacía foto tridimensional, eso es un invento argentino, nuestro. Y bueno, y abajo también vas a ver un pequeño proyector que es para ver las diapositivas, que antiguamente, por ahí como no había televisión, toda la gente con esta diapositiva viajaba a otras ciudades o acá en la Argentina, compraba, no sé, diapositiva de cualquier país y podías ver las estructuras y todas esas cosas. Fue muy usado. Acá ya entramos a lo que son las cámaras más versátiles, digamos, para los periodistas. Estamos hablando de los años 45, 60, 70 inclusive, y hasta en los 80 hay algunas, que se usaban, que eran las reflex común, por decirlo así, y muchos periodistas ya empezaron a usar, o sea, la gente, el fotógrafo también,
la adquiere, pero fueron las primeras cámaras que en algunas de ellas venían con lentes intercambiables. Entonces vos podías sacar el lente común y ya le podías poner un teleobjetivo. Entonces fueron muy usadas por los fotógrafos. Ahí casi tenés una rareza, que estas son de los 60, 70. La Yasica esa que tenés ahí tenía la particularidad que en el rollo de 36 fotos vos podías hacer 72 porque era de medio cuadro. Cuando vos sacabas la foto, en vez de ocuparte el negativo común, como una cámara común, te ocupaba la mitad. Entonces los fotógrafos la llevaban para todos lados, entonces en vez de hacer 36 fotos, hacían 72. Era muy buscada, son unas cámaras muy raras, muy buscadas. Y esta cuenta con la particularidad de la época, que en aquel tiempo, por ejemplo, el flash que tiene arriba, que vos vas a ver un pequeño foquito, vos sacabas la foto y tenías que sacar ese foquito y ponerle otro nuevo. Tenía un solo uso, era una bombilla de un solo uso. Después, más allá en la evolución del flash, vas a ver otros que tenían cuatro usos, el cubito mágico que le decíamos, que tenían cuatro fotos. Y abajo te vas a encontrar también con algunas cámaras que eran las que yo te decía más, las primeras cámaras, digamos, que usaban mucho los reporteros gráficos. Fueron las primeras, que son cámaras de batalla como la Practica, las Minolta, o arriba que tenemos la Zenit, que la Zenit es el tanque ruso que se le decía. Son cámaras muy buscadas de la época y aparte están todas funcionando, son cámaras eternas, sinceramente, muy bonitas cámaras. Bueno, acá te vas a encontrar con lo que es las cámaras automáticas, por decirlo así, que había en aquella época, que eran las Polaroid. La Polaroid venía un rollito que vos se lo ponías, que son estos que tenés acá, vos ponías el rollo y cuando sacaba la foto salías revelada al momento. Y acá tenés esta que es un primer modelo, que si vos ves ese primer modelo te viene con ese flash que te permitía sacar 5 fotos. 5 fotos y tenías que cambiar de flash. En vez de la otra Kodak, la que tenés allá, ya venía con un flash incorporado, que es así, te permitía sacar, cada vez que vos gatillabas, el flash lo prendía y no había problema. Eso dentro de lo que era la Polaroid. Bueno, y acá te encontrás con una de las cámaras que usó José Lavía, que se dicen que fue la segunda, porque tenía una cámara antes y esta se la llegó a la cámara de careta, que es una cámara de cajón. Si vos prestás atención, dentro de esa cajita vas a ver un vidrio que está todo así oscurito, ese era el negativo. Los negativos que usaban estas cámaras era con una cámara con un vidrio que venía con un gel, cuando sacaban la foto quedaba grabadito ahí. Y antiguamente se le ponía una tela, que si vos lo ves ahí a José Lavía, estaba con esa tela, con esos triples que se metían ellos debajo de ahí, te sacaban la foto, por ahí tenían que esperar unos ciertos minutos para poder revelarla y compartir la foto con la gente. Bueno, también lo vamos a encontrar con algunas rarezas que tenemos, por ejemplo, de la línea Canon, algunas cámaras que no venían con la batería, sino que venían con pantalla solar. Entonces se recargaban las baterías, digamos, con el sol, venían con pantallita solar. Y hay otras curiosidades más, pero no las vamos a comentar todo. Los invitamos a que se acerquen acá. La muestra va a estar abierta hasta el día 23, de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a las 20 horas. Estamos acá en el Archivo Histórico de la Ciudad, en el espacio José Lavía, para que se puedan acercar y bueno, puedan venir acá y disfrutar, y siempre hay alguna persona que le va a hacer una visita guiada hablándole un poquito de las muestras que van a encontrar acá. Así que bueno, desde ya muchas gracias, los esperamos a todos ustedes. Muchas gracias por este camino en la historia de la fotografía. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Les vamos a mostrar las actividades que se pueden hacer en la ciudad. Así que sigan acompañándonos. Muchas gracias por vernos. Hasta el próximo sábado. Que Dios los bendiga. Chao. Es re lindo y súper interesante. Chicos, en el aire pasea con vos. ¡Vamos! Gracias, Santi. Yo les voy a presentar sobre el ciclo de charlas. Sí, ciclo de charlas. Esta actividad se realiza en el Musal de San Martín 611. Gracias, Santi. Yo les voy a presentar sobre las charlas. No. Gracias, Santi. Yo les voy a presentar las charlas de Malvinas. No. Sí, el ciclo de charla. Gracias, Santi. Yo le voy a presentar sobre el ciclo de charla Voces de Malvinas. Esta actividad se realiza en el Musal. Gracias, Santi. Yo le voy a presentar sobre el ciclo. Hay gran probabilidad de lluvia hoy, mañana y el lunes. La máxima. ¿Sí? De hoy sábado. Sí, vamos de nuevo.
Gracias, Mati. Les cuento que este fin de semana vamos a estar pasados por agua. Hay gran formación. Seguimos con muy buenas opciones para hacer durante este mes. Es tu turno, Bianca. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Será hasta el próximo sábado. No, para que todavía no termine. Así que sigan acompañándonos. Bueno, muchas gracias por vernos. Hasta el próximo sábado, que Dios nos bendiga.